Muy buenas noches de sábado para ustedes. Ahora mencionaré la apasionante vida de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más famosos en la historia de la humanidad. A continuación, veremos un video donde se describe su biografía que seguramente les apasionará, igual que a mí. Alejandro Magno es un personaje neurodivergente, puesto que además de la epilepsia, tenía megalomanía. Espero lo disfruten. Hasta luego. Buenas chicos, hoy les traigo una sorpresa. Este va a ser el primero de una larga serie de videos sobre los más grandes conquistadores de todos los tiempos. El propósito de esta serie es que conozcan a las personas que tenían bajo su dominio miles de kilómetros de territorio alrededor de los continentes. Pues, los invito a quedarse para expandir su conocimiento. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, fue rey de Macedonia. Nació en el año 356 y murió en el año 323 a.C. Sus conquistas y extraordinarios dotes militares le permitieron forjar, en menos de 10 años, un imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India, iniciándose así el llamado período helenístico de la antigüedad. Su padre, el monarca Filipo II de Macedonia, había convertido esta región, fronteriza con Grecia y escasamente helenizada, en un poderoso reino que ejercía una pujante hegemonía sobre las ciudades-estado griegas. Filipo II había preparado a su hijo para gobernar, proporcionándole una experiencia militar y encomendando su formación intelectual a Aristóteles, quien despertó en el joven Alejandro su admiración por la cultura griega y las antiguas epopeyas, particularmente por la Ilíada de Homero. Habiendo ya acreditado su valor y pericia en el campo de batalla, Alejandro sucedió con solo 20 años a su padre, asesinado en el año 336 a.C. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Y enseguida lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa o aqueménida, fundado 2 siglos antes por Ciro el Grande, continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir. Una guerra de venganza de los griegos bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. Con un ejército pequeño, de unos 30.000 infantes y 5.000 jinetes, Alejandro Magno se impuso sobre sus enemigos, gracias a su excelente organización y adiestramiento, así como al valor y al genio estratégico que demostró. Las innovaciones militares introducidas por Filipo II suministraban ventajas adicionales. Alejandro recorrió victorioso el Asia Menor, como la batalla de Gránico, en el 334, Siria, batalla de Isos, en el 333, Fenicia, el asedio de Tiro, en el 332, Egipto y Mesopotamia, batalla de Gaugamela, en el 331, hasta tomar las capitales persas de Susa en el 331, y Persépolis en el 330. El último emperador persa, Darío III, fue asesinado por Bessos, uno de sus sátrapas o gobernadores provinciales, para evitar que se rindiera. Bessos continuó la resistencia contra Alejandro en el Irán oriental. Una vez conquistada la capital de los persas, Alejandro licenció a las tropas griegas que le habían acompañado durante la campaña y se hizo proclamar emperador, relevando a la dinastía aqueménida. Enseguida lanzó nuevas campañas de conquista hacia el este. Derrotó y dio muerte a Bessos y sometió Partia, Aria, Transoxiana, Aracosia, Bactriana y Sogdiana. Dueño de Asia Central, Alejandro Magno se lanzó a conquistar la India, albergando ya un proyecto de dominación mundial. Aunque incorporó la parte occidental de la India, vasallaje del rey Poros, tuvo que renunciar a continuar avanzando hacia el este por el amotinamiento de sus tropas, agotadas por tan larga sucesión de conquistas y batallas. Con la conquista del imperio persa, Alejandro descubrió el grado de civilización de los orientales, a los que antes había llamado bárbaros. Concibió entonces la idea de unificar a los griegos con los persas en un único imperio en el que convivieran bajo una cultura de síntesis. Para ello integró un gran contingente de soldados persas en su ejército, y organizó en Susa la boda de Oriente con Occidente. Al mismo tiempo sucedieron casamientos de miles de macedonios con mujeres persas, y el mismo Alejandro se casó con 2 princesas orientales. Una princesa de Sogdiana y la hija de Darío III. La reorganización del gran imperio se inició con la unificación monetaria, que abrió las puertas a la creación de un mercado inmenso. Se impulsó el desarrollo comercial con expediciones geográficas. Se fundaron unas 70 ciudades nuevas, la mayor parte de ellas con el nombre de Alejandría. La principal en Egipto y otras en Siria, Mesopotamia, Sogdiana, Bactriana, India y Carmanía. La muerte de Alejandro a los 33 años por causas desconocidas le impidió consolidar el imperio que había creado y relanzar sus conquistas. De hecho, el imperio de Alejandro Magno apenas sobrevivió a la muerte de su creador. Se produjeron luchas sucesorias en las que murieron las esposas e hijos de Alejandro, hasta que el imperio quedó repartido entre sus generales. Ptolomeo, autor de una biografía suya, inició en Egipto una dinastía destinada a prolongarse hasta los tiempos de la célebre Cleopatra. Los estados resultantes fueron llamados reinos helenísticos, que mantuvieron durante los siglos siguientes el ideal de Alejandro de trasladar la cultura griega a Oriente, al tiempo que insensiblemente eliminaban las culturas orientales en el Mediterráneo. Es notable que Alejandro Magno ha perdurado en el tiempo como uno de los reyes y militares más poderosos y estrategas, uno que hasta hoy sigue siendo representado con toda su gloria en distintos medios audiovisuales. Alejandro el Grande fue el gran rey indiscutido de Macedonia. Espero que el vídeo sobre Alejandro Magno o Alejandro el Grande haya sido interesante para ustedes. Quisiera enviar saludos a todos y cada uno. Sin embargo, aún y cuando YouTube me reporta tener ya a más de 170 personas suscritas, no tengo el dato de todos ustedes, por lo que les pido de favor enviarme su comentario a mi correo y el hecho de que ya estén suscritos. Repito, mi correo es personajes.neuro.divergentes@gmail.com, mismo correo al que podrán solicitar la biografía de Alejandro Magno, misma que les enviaré de inmediato con mucho gusto en versión PDF y en forma gratuita. A las personas que no se han suscrito les pido de favor que lo hagan, que me otorguen un me gusta, lo compartan y recomienden el canal. Hasta la próxima.